Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompaña en una emisión más de Imagen y Política en este lunes, inicio de semana 20 de octubre del año 2014, transmitiendo desde Coatzacoalcos, Veracruz, en un día que hemos tenido lluvias, nublados durante casi todo el día. Esto es como consecuencia de una depresión tropical que podría convertirse en ciclón en las próximas horas. Vamos a iniciar la información rápidamente en este lunes. Al terminar este espacio estaremos en diálogos. Nos acompañará el regidor perredista Ruperto Vázquez Obando para hablar del tema de la falta de aplicación de medidas de prevención contra la inseguridad que se vive en el estado de Veracruz, particularmente en Coatzacoalcos. Y a las 8 de la noche, Paco Sánchez en De por Vida, no se lo pierda, hoy con invitados especiales, integrantes del equipo de voleibol Los Azules, estarán con nosotros, no se lo pierda a partir de las 9 de la noche. Y sin más preámbulos, iniciamos con la información. Fíjese usted que el presidente de la Comisión de Ahorradores de Cofisur, Anselmo Secundino Diego, quien además es defensor jurídico de ese grupo de ahorradores, dijo que el quebranto financiero que asciende a 1.500 millones de pesos se encuentra en juego. Lamentablemente, cuestiones de burocracia mantienen en una situación pues difícil a los ahorradores para poder recuperar su dinero. Vamos con él precisamente en esta conferencia de prensa que han dado este día en Coatzacoalcos. Un evento similar, no por falta de ganas ni de gusto, sino por falta de recursos económicos. Eso es importante puntualizarlo, de por qué no habíamos hecho anteriormente una sesión similar. En ese sentido, aquí el licenciado Williams Pérez les va a dar la relatoría jurídica, los avances jurídicos que se tienen hasta este momento. Todo lo que se diga está consignado ahí en las copias que le acabamos de dar, que es el acuerdo, el último acuerdo del juzgado décimo de distrito con respecto al levantamiento y aseguramiento de las oficinas de Cofisur. Gracias a todos. Le cedo la palabra al licenciado. Bien, pues es importante la cantidad sobre este quebranto financiero, quiénes son realmente quienes están detrás de todo esto, quiénes son los que deben y no han pagado. Bueno, ahí está la respuesta. Lamentablemente se iba a hacer una audioconferencia con Pedro Martínez Escudero, quien se encuentra exiliado. No se pudo por razones de, precisamente del equipo de transmisión a través del Skype, y bueno, pues ahí no hubo la oportunidad de hacer los cuestionamientos, pero tampoco la dan porque resulta que solamente él quiere hablar lo que le conviene a través de estas audioconferencias o videoconferencias que ha transmitido cuando él quiere, cuando ellos quieren convocar a conferencia de prensa. Y otro que también viene cuando quiere, sobre todo genera una gran polémica a su llegada en cualquier parte del estado donde se pare, pues es el exgobernador Fidel Herrera Beltrán. Fíjese que estuvo hoy en Coatzacoalcos para encabezar el 39 aniversario del CEBETIS 85, en donde más de 500 estudiantes tuvieron la oportunidad, dicen ellos, de que fuera padrino de generación en las diversas ramas de especialidades. Hay algunas imágenes de quienes formaron parte hoy de grupo de funcionarios federales y estatales que lo recibieron a su arribo a esta ciudad, precisamente para encabezar este acto en Coatzacoalcos. Se contó con la presencia de personalidades de la talla del titular de la Profeco. Los alumnos pues no saben lo que hacen, ahí vitoreando la presencia de Fidel Herrera Beltrán, el exgobernador, a lo que es Coatzacoalcos, porque formó parte de Padrino Generación. Lo único que entregó fue un equipo de sonido y quedó pendiente la aportación de enciclopedias que va a otorgar a los estudiantes de bachilleres de las distintas disciplinas. Recalcó la importancia de apoyar la educación tecnológica y sobre todo el CEBETIS 85. El notario Luis Carlos Brito Gómez, estuvieron también Esteban Lara de la Secretaría de Educación de Veracruz, el diputado Rafael García Bringas y bueno, pues el regidor sexto José Chagra Nasib, y además de política regional y diversos representantes de medios de comunicación que acudieron
a estar en esta ocasión presentes en este evento precisamente de la graduación de más de 500 alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios CBTES 85, en donde, bueno, pues ahí se hicieron peticiones de todos, de parte de los alumnos que egresaron en este caso y que además, bueno, hicieron una serie de peticiones. Igualmente se dijo que en breve habrán de responder a estos, cada uno de los, de las larga lista de peticiones que se formularon y que tenían como factor fundamental el apoyo a becas, también el otorgamiento de mayor mobiliario para el plantel CBTES 85 y apoyar lo que se refiere a la infraestructura, pero también a los alumnos egresados de la institución que tengan oportunidades de ampliar y emplearse en algún en alguna industria, en alguna empresa para los próximos años. Ahí están la serie de peticiones que se hicieron y precisamente ahora le toca hablar a la profesora Elizabeth Hernández, quien es la directora del plantel, vestida de rojo, bueno, como la mayoría de quienes estuvieron allí de damas de honor en el presidio, algo que sin, que en periodismo tiene alguna connotación, la visita sobre todo inesperada del gobernador o ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, que ha estado hoy en Coatzacoalcos. Vamos a esa parte del mensaje que da la directora de la institución ante los presentes. Y ímpetu que el cual demostraron ahorita, vamos a dar agradecimiento a este invitado significativo a este evento protocolario. Señoras y señores jóvenes, bienvenidos y gracias por acompañarnos. He dejado al final al señor, al doctor Fidel Herrera Beltrán, padrino del 39º año de vida del Centro de Bachillerato Industrial y de Servicios número 85, para él y para todos los presentes. Pido a la concurrencia un gran aplauso. Gracias, doctor Fidel, por estar con nosotros aquí. Hoy nuestro plantel cumple 39 años de su fundación y estamos felices de que así sea. Estamos felices porque esta escuela ha crecido para beneficio de la región, para beneficio de los estudiantes que año con año se inscriben en la gran lista de aspirantes a estudiar en las diferentes especialidades que ofrecemos. De 150 alumnos inscritos hace 39 años, nuestra matrícula ha crecido hasta los 2.000 alumnos actualmente, que hoy mismo están en sus respectivas aulas cursando las especialidades de laboratorista químico, contabilidad, electricidad, mecánica y mecatrónica. Como se ha mencionado en su momento, esta escuela subsiste gracias al apoyo federal, pero son muy importantes y decisivas para su desarrollo las aportaciones que recibimos del ayuntamiento y de instituciones sociales del entorno geográfico. Doctor Fidel Herrera Beltrán, la comunidad estudiantil y trabajadores de nuestra escuela le hemos pedido que nos haga el honor de apadrinar este momento histórico de nuestro plantel, reconociendo en usted la persona que promovió el desarrollo en todos los ámbitos productivos del estado de Veracruz. Es grande también el corredor industrial en el que estamos inmersos, en donde muchos de nuestros estudiantes logran plasmar los conocimientos que adquieren en estas aulas y en estos talleres. Sin embargo... Pues ahí está la presencia de Fidel Herrera Beltrán hoy al CBTES 85, mucha polémica, más de 2.000 alumnos usted escuchó y sobre todo si cuentan con los apoyos económicos tanto federal como estatal y municipal, entonces ¿a dónde van a parar los recursos que son de cuotas escolares que oscilan entre 1.500 o 2.000 en que dicen ellos se ubica para... destinarlo a lo que es el área de laboratorio clínico, contabilidad, electrónica, mecánica y mecatrónica? Bueno, pues solamente los padres de familia de la institución tienen ahí esa respuesta. Y ya pasando a más noticias, antes de pasar al mensaje que dio el exgobernador Fidel Herrera Beltrán, bueno, le comento que pues al más puro estilo del norte del país, donde son mal hablados,
o de Alvarado, resulta que en la zona del puerto de Veracruz se llevó a cabo hoy el adiestramiento de los integrantes de la Fuerza Civil. ¿Sabe usted quién lo dio? Pues nada más ni nada menos que el secretario de Seguridad, Arturo Bermúdez Zurita. Se refirió a los elementos a los cuales estaba enseñando a marchar a puro recordatorio familiar. Palabras altisonantes y soeces profirió en contra de quienes estaban ahí precisamente marchando. Aprovechó y pidió a sus colaboradores pedirle a los medios de comunicación que abandonaran el lugar donde se estaba llevando a cabo este ensayo, donde por cierto el día de mañana se va a dar protesta a los 2000 integrantes de la nueva Fuerza Civil de Veracruz, que correrá a cargo del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Y así, bueno, pues los medios de comunicación se fueron, pero después de que el secretario de Seguridad, Arturo Bermúdez, se mostró molesto, indignado porque sus elementos de la Fuerza Civil pues no saben marchar. Hay palabras altisonantes que no podemos repetir, pero que dan a demostrar la poca educación que tiene este secretario de Seguridad Pública en el estado. Y ya pasando a otro orden de información, ahora vamos con el mensaje que ha dado hoy el exgobernador Fidel Herrera Beltrán durante su visita a Coatzacoalcos, donde, según dicen, vino a padrinar a los egresados del área de bachilleres de esta Escuela Tecnológica Industrial y de Servicio en el CBETIS 85 y a celebrar además el 39 aniversario. Y afecto a toda la comunidad. Estoy aquí en el 85 de Guadalajara. Gloriosa institución referente de la transformación educativa hablando al futuro de México y de Veracruz en el inicio de esta Semana Nacional de Ciencia y Tecnología organizada por la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que auspiciada por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el secretario de Educación, Emilio Suárez Cero, y el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Saludo con gran afecto a todos los estudiantes de la carrera de mecatrónica, a los de la carrera de técnico mecánico industrial, a los técnicos en electricidad, a los técnicos en contabilidad, a los técnicos laboratoristas químicos. Nuevamente, porque al principio se quedaron sin expresarse, a los técnicos en mecatrónica. Con muchísimo respeto a la maestra Gabriela Andrú Martínez Saavedra, con un enorme gusto, con una enorme admiración y con respeto al maestro fundador, al que ha sido parte de esta hazaña educativa, el licenciado Arcelio Gaona Torres. Desde luego, a quienes hoy la parte directiva del personal académico hace posible que esta institución siga siendo el referente educativo de la educación media profesional y técnica en Veracruz y que hoy me honra acompañándonos en esta mesa. Desde luego, al señor subdirector del plantel, el ingeniero Rafael Reyes Fonseca. Pues bien, ahí está, polémico, como siempre, el exgobernador Fidel Herrera Beltrán. Aquí algunas personas lo recuerdan mucho, sobre todo cuando andaba en precampaña y en campaña, que prometió de todo y por ahí se molestó con alguna gente que no se acordó de él cuando murió su hermano, de todos nuestros respetos, pero pues lamentablemente así son alguna gente de ingratas. Y hablando de cosas más agradables, fíjese que hoy también precisamente durante su visita mostró ahí el documento donde amparaba la factura del equipo de sonido que había adquirido y que hoy entregó como primer regalo a los al plantel primeramente y a los estudiantes del CBETIS número 85. Bueno, lo hizo, dijo ahí ante los presentes, como muestra de que el equipo de sonido lo había adquirido. Vaya usted a saber a quién se lo pidió, pero ahí lo exhibió
ahí ante todos los presentes para que quedara constancia de que hacía la entrega de este, pues una nota de remisión, que por cierto, ojalá y no las hubieran mostrado a los medios de comunicación, a ver si era legal, no era chocolate, y de esa manera pues quedó ya, no sé, Pepe, si ya tenemos la imagen, ya la pasamos, muy breve, donde hace la exhibición ahí, como para que se muestre nada más, de lejitos, y así hizo esta entrega hoy allá en el Cebetis número 85. Ahí está la hojita que le hacen entrega y que la muestra de lejos a todos. Ojalá y pudiéramos tener la oportunidad de tenerla para observarla si realmente corresponde al equipo de sonido que adquirió. Se mejoró un poco el sonido luego de la entrega de este equipo, que ya le hacía falta a la institución. Y bueno, pues ahí también. Pero ¿sabe usted lo que causó extrañeza? Sobre todo porque se dice en política que hay tiempos para cada quien. Y cada gobernante o cada político, cuando termina su mandato, pues tiene algo así como, no la obligación, pero ya un valor entendido que tiene que irse, que ya dejar de aparecer, de dar entrevistas, de dar declaraciones o de crear polémica. Bueno, pues en el caso de Fidel Herrera, el gobernador de Veracruz, pues no solo creó polémica, su visita hoy a Coatzacoalcos, sino que además la institución, el Cebetis 85, que es una institución que depende del gobierno federal y del estado, porque también le otorgan apoyos, resulta que develó una placa conmemorativa y además de agradecimiento a Fidel Herrera Beltrán por, ahí está la placa con el nombre de Fidel Herrera Beltrán, por haber sido padrino en este 39 aniversario y este padrino de generación de estos alumnos, más de 2000 alumnos del plantel Cebetis 85. ¿Qué dirá de eso Javier Duarte? Sobre todo porque hay un gobernador actual en funciones. Bueno, ahí está esa placa que lleva el nombre de Javier Duarte Ochoa, y si las cosas son como nosotros pensamos, bueno, pues no dude que a lo mejor un cambio sorpresivo en la dirección del plantel Cebetis 85 pueda darse, pues que a lo mejor también hay valores entendidos allá en ese caso. Y bien, pasando a otro orden de información, ya para finalizar, les comento que quien también causó polémica, porque nosotros tenemos entendido que estaba concentrado allá en la ciudad de Xalapa, es el jefe de transporte público, Pedro Quiroz García. ¿Sabe usted por qué? Bueno, pues resulta que estuvo hoy ante la visita, esperemos que no sea jefe de seguridad de Fidel Herrera Beltrán, pero él aseguró que no podría dar declaraciones a los medios de comunicación ante la insistencia de los reporteros de los diferentes medios. Bueno, dijo que no era posible dar ningún... Vamos a escuchar el audio de Elda Fernández respecto a este intento de entrevista también con otro que no quiso, nada más causó polémica, Pedro Quiroz García. Vamos a escuchar el audio de lo que dice a los reporteros. ¡Hola, Anónimo! ¿Sí? ¿Sí? Está bueno. Con comiales. No, yo lo estaba buscando. ¡Ay, señor! ¡Por favor! Alguien que sirva de la... Bueno, pues a pesar que le dijeron que no arregla ni donde se acuesta y que nosotros tenemos entendido debe estar concentrado en la ciudad de Xalapa, pues resulta que estuvo aquí con uniforme oficial, y bueno, a no ser que ya le hayan regresado el nombramiento de coordinador de transporte público, por si son mentiras o son falsedades o son verdades, bueno, pues le decimos que hoy estuvo en Coatzacoalcos, y también Fidel Herrera Beltrán pues se negó a dar algún tipo de declaración, solo el mensaje que dirigió a los estudiantes, dijo que bueno, pues en política, según él, en boca cerrada no entra moscas. Vaya don Fidel, a quien quiso engañar con ese tipo de declaración que dio en su estancia aquí en Coatzacoalcos. Bien, nosotros nos despedimos de ustedes deseando que tengan muy buenas noches. Los invito a diálogos, dentro de algunos momentos estaremos aquí con el regidor perredista Ruperto Vázquez Obando para hablar con un tema que es polémico, el tema
de la seguridad. El día de mañana ya entra la nueva Fuerza Civil de Veracruz que creó Javier Duarte Ochoa. Él ha aplicado, pretende aplicar, ha propuesto a diversos ayuntamientos, entre ellos Coatzacoalcos, un programa que no tiene nada de novedoso, pero que es importante y podría abatir el índice de inseguridad que se registra todavía en el municipio y que no tiene que ver nada con que se roban los fruxis o se roban los pingüinos en los oxos. De eso y mucho más hablaremos con Ruperto Vázquez Obando. Los invito a las 9 de la noche, estará en De Por Vida Paco Sánchez con invitados especiales. Gracias, muy buenas noches, cuídense mucho, hasta luego.